bienvenidos a un nuevo video de Geek. El día de hoy traemos un video un poco diferente de nuestra sección de Tips by Jesus, que si no la han visto les invito a que vayan al canal a verla y darle un like. Tenemos unos 2 o 3 videitos. El día de hoy, como sabemos, estamos en el mes del amor y la amistad, que de hecho se celebró el día de ayer, 19 de septiembre, que por cierto, feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Pero nunca nos cansaremos de celebrar el amor que le tenemos a nuestros seres queridos, familiares, parejas, amigos, entre otros. Y por eso hemos invitado a una pareja súper especial, que por cierto están comprometidos. ¡Yay! ¡Viva el amor! En primer lugar tenemos a una chica, una mujer totalmente hermosa, la cual le gusta mucho patinar, le gusta cantar y de hecho hace parte del grupo de alabanza en su congregación. Ella nos dice que es un poco cuidadosa, es muy cuidadosa con la parte sentimental y cuida mucho su corazoncito y principalmente que no depende de absolutamente nadie, solo de Dios. Por otro lado, nuestro segundo invitado es un joven, es un hombre el cual trabaja, el cual hace parte también del grupo de alabanza de su congregación junto con esta chica maravillosa. Él toca la guitarra, le gustan los deportes, le gustan los videojuegos y enfoca su relación en el respeto. Y por cierto, les aconsejo que por ahí tengan una libretica y copien esta frase icónica que nos regaló, que es que si tú no te amas a ti primero, no puedes amar a nadie más. Así que con ellos vamos a pasar un tiempo muy agradable, muy divertido y muy interactivo con unas preguntitas que les voy a hacer. La idea es que nos sentamos muy cómodos nosotros y ustedes junto a nosotros. Y ellos son una pareja de mucha inspiración basada en principios que la verdad son inspiración para muchos noviazgos, muchos jóvenes en general. Y espero que sean también una inspiración para ustedes si no los conocen. Así que le damos la bienvenida a Brigitte y a Johan. ¡Yay! ¿Están? Excelente, gracias. Gracias a Dios, bien. Súper bien, ¿cómo se sienten? Aquí feliz, contentos, muchísimas gracias por la invitación. Estamos totalmente feliz, contentos de tener este privilegio de hablarle a los chicos de una relación que es un honor que la pongan, por ejemplo. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes por permitir estar aquí, acompañarnos y contarnos su experiencia. Así que quiero como comenzar este momento pues ya dándoles las gracias y preguntarles a ustedes cómo se conocieron y quién se atrevió a dar el primer paso en esa relación. Con toda. Pues yo conocí a esta hermosa mujer un día en la alabanza. Yo no pertenecía al grupo de la alabanza. Estaba mirando la palabra y estaba cantando. Entonces, me flechó su físico primeramente yo salí en el altar y yo dije, esta mujer tan hermosa. Yo no sabía que estaba al lado de una prima de ella. Resulta que mi primo es prometido de la prima de ella. Entonces, estamos como en familia. Resulta que yo la vi allá en el altar y yo le dije, primo, mira esa mujer tan hermosa. Y la mujer de él llegó y dijo, es mi prima. Entonces, yo como que, no, hágame ahí un contacto. Sí, entonces pues empezamos así. Luego, yo recuerdo que le dije a ella que me diera el número, no me lo quiso dar. Yo sabía que mi mamá pertenece o pertenecía al grupo de la alabanza, entonces tenía el contacto de ella. Entonces yo lo saqué de su celular y la llamé. Recuerdo que la llamé y yo como que, entonces, ¿qué, parcero? Yo sabía que estaba hablando con ella. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo vamos? No sé qué. Entonces yo aquí me dijo, perdón, ¿con quién crees que hablas? Y yo le dije, no, no me acuerdo el nombre que le dije. Me dijo, no, hablas con Brigitte. Y yo, ¿Brigitte? ¿Cuál Brigitte? No, Brigitte, la de la alabanza, sí, la amiga de tu mamá. Y yo, ¡ay, Brigitte! ¿Qué más? Y bueno, así empezó todo. ¡Ay, qué lindo! Y de hecho, con lo que me contaste, de que fue como su físico lo que viste y fue como qué mujer tan hermosa. Quiero que me digas qué fue lo que más te atrajo de ella, tanto físicamente como también sentimentalmente o personalmente cuando ya que la conociste. Bueno, como les mencionaba, primeramente fue su parte física. O sea, yo creo que en las parejas
sería yo muy mentiroso decir que si uno no le atrae a alguien físicamente, pues no pasa, o sea, como que no, si los sentimientos son hermosos, y es una mujer que yo admiro más por su parte interna que por la parte externa. Uh-huh. Es una mujer muy valiosa, pero en su primera instancia me encantó su físico. Ella claro, tiene lo primero, cara, es muy unos ojos preciosos, entonces pues fue lo primero. Después tuve el enorme placer de conocerla y cada día me enamoro más de ella, no solo por su físico, sino por su manera de ser. Me encanta y quiero que Bri, ahorita tú me digas qué fue lo que te atrajo de ese hombre que tienes al lado como comprometido. Bueno, de Johan, primero me atrajo fue su forma de ser, pues en la parte personal, fue como su forma de ser, su ser tan imperativo para hablar, su alegría, eso fue muy bien. Y eso dice su sonrisa, me encanta su sonrisa. Ay, sí, de hecho es un hombre que como que da ese ambiente de divertido y todo. Y sí, quiero que me digan también, de hecho, con respecto a esa decisión que tomaron como de ahorita tener una relación, ¿cómo fue ese proceso con Dios? O sea, ¿qué, ¿en qué Dios estuvo involucrado para eso, para esa decisión? Bueno, para ese proceso, pues primeramente fue la oración. La oración, pues cada uno de nosotros oramos y siempre pues tratamos orar juntos para, pues primeramente, pues a Dios afirmar como esa parte. Y pues papá Dios nos regaló una palabra a él y una palabra a mí. Y lo más importante era la paz y la tranquilidad que trajo. Cada paso que dimos fue conforme al tiempo de Dios. Entonces no fue como acelerada, sino que Dios siempre en cada paso estuvo involucrado. Él antes primero hacía que nosotros. Sí, sí. ¿Ibas a decir algo, Johan? Igual fue un proceso porque pasamos por tiempo en el cual empezamos juntos y todo súper hermoso, luego... acepto que hubo un tiempo de temor en el cual me dio mucho miedo el compromiso, y ella es una mujer que espiritualmente yo siempre la he considerado y siempre la voy a considerar amor, una mujer que está muy pegada de la mano de Dios, que es otra cosa que me encanta de hecho. Entonces, yo hubo un tiempo, porque yo digo que a cualquiera le puede pasar, mi nivel espiritual empezó a menguar un poco, y yo ya no me consideraba al nivel de ella, y me sentía mucho menos que ella. Entonces eso me trajo temor y muchas cosas, entonces empecé a apartarme. Pasamos un proceso cada uno diferente, Dios fue formando nuestros corazones, fue dándonos madurez y muchas cosas que la verdad eran necesarias en nuestras vidas, porque en ese entonces teníamos como 19, 20 años y pues teníamos que madurar muchísimas cosas. Ya la gloria sea para el Señor, pues no le voy a decir las edades. Pasado un buen tiempo y el Señor ha preparado nuestros corazones y los ha formado. ¿Y sus papás los apoyaron en ese proceso? Sí. Nuestros padres están dichosos, la verdad. La mamá de mí me dijo un tiempo que cuando ella le estaba orando a Dios, según ella me comentó eso, que le estaba orando y le dijo, Dios, muéstrame al idóneo de mi hija. Y que iba pasando este hermoso ser, que iba pasando por ahí, y que la mamá me vio y como que, no, señor, pero ese no, ese está como, no, no, pero que vea, el Señor ya me tenía ahí destinado, digo yo, ya me tenía, nos sí. tenía destinados el uno para el otro. Sí, en cada proceso que pasamos, nuestros padres fueron los principales, cada decisión que íbamos tomando, primeramente lo consultábamos con ellos, y también con nuestros líderes. Entonces, cada paso que vimos o que íbamos a tomar, o en el proceso que vimos, nuestros padres tenían conocimiento, igual ellos oraron por nosotros y nos apoyaban en oración en el proceso. Sí, me parece que es muy importante ese consentimiento. Yo personalmente que nunca he tenido una relación, pero siento que el apoyo de los padres y el consentimiento de ellos es muy importante. Y ustedes ya en una relación, quiero como que me digan, tanto para aquellos que tienen la relación o los que no la han tenido, no la tienen,
si creen, por lo que veo, sí, pero quiero que me expliquen un poquito más. Quiero que Bri, tú específicamente me cuentes si crees que el apoyo de los padres es importante para una relación. Sí, porque como te digo, en la palabra de Dios también habla que uno debe honrar a sus padres, ¿verdad? Creo que es muy importante porque pues es maluco uno estar como también en una relación y que tus padres no quieran a tu pareja, o eso se ve como sí, maluco, incómodo a la vez. Entonces, creo que es importante porque los honramos, porque ellos son parte de nuestra vida en general, o sea, son nuestros padres y debemos de honrarlos de esa manera también. Que cada tiempo, cada cosa que vamos a tomar, sea primero comentándoles a ellos, pues como aprendida que ellos nos aconsejan y nosotros tomamos las decisiones. Uh-huh. Ellos nos enseñan y nosotros decimos si vamos por donde ellos nos dijeron o qué hacemos. Pero siempre es importante escuchar porque también cuando en la palabra de Dios habla sobre los ancianos, escuchar siempre a los padres que ya han tenido más experiencias, que han tenido más enseñanzas, y ellos nos enseñan cosas que nosotros quizás no hemos vivido y que tampoco quieren que vivamos, entonces no permite que tengamos ese, por decirlo así entre comillas, ese sufrimiento, sino que para eso nos lo enseñan, para nosotros aprender. Muchas veces, Para muchos tal vez es muy anticuado el hecho de contar con sus padres y tal vez es algo que ya no se ve, pero sí es muy importante que aprendamos a contar con ellos porque ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros. Entonces, pues, tenerlos ahí muy en cuenta. Sí, sí, es muy cierto. De hecho, en cada decisión, diría yo, en cualquier momento el mejor consejo que podemos tener es el de nuestros padres. Porque como decías tú, Uri, ellos saben, van un paso más adelante que nosotros, han vivido el doble, el triple de nuestra vida. Entonces sí, es muy importante. Y Johan, quiero que me cuentes, a ver, tú como el hombre, de algún modo la cabeza de ese futuro hogar, quiero que me cuentes cómo le pediste a Uri que fuera tu novia. Ah, no fue por ejemplo, imagínate, ¿verdad? He tenido pues otras parejas antes de Bri y nunca le había pedido que fueran mi pareja, o sea, como que las cosas se daban y ya. Cuando empezamos a salir los dos y ya, digamos, queríamos, ya habíamos igual hablado con nuestros padres, o sea, no era un secreto que íbamos a ser novios, pero el hecho de pedirle que fuéramos novios, yo me puse de todos los colores, me puse nervioso, yo era como que, ¿cómo le digo? Es chistoso porque ya sabíamos que íbamos a ser novios porque habíamos hablado con nuestros padres, habíamos hablado con nuestros líderes, pero el hecho de decirlo me costaba muchísimo. Sin embargo, un día estábamos recostados en una hamaca en una reunión familiar y yo recuerdo que me le acerqué y le dije así entre dientes como que hace rapidito como para mirar, sonrió. ¿Qué? Yo como que, uy, no me lo haga más duro. Entonces, luego seguí, me quedé mirándole, ya tomé la fuerza y le pedí que si quería ser mi novia. Me dijo que sí y pues la verdad nos abrazamos. Y algo que queremos hacer énfasis en esto es que algo que nosotros vemos y hablamos mucho los dos es que nuestra relación no tiene que ser ni igual ni diferente a la de los demás. O sea, nuestra relación es nuestra relación. Nosotros... Uno dice, bueno, novios, ya, los besos, toda la cuestión. Para nosotros no era lo primordial en nuestra relación. Cuando aceptamos ambos ser pareja, simplemente nos abrazamos, como que te quiero muchísimo, vamos a seguir para adelante, tenemos un plan maravilloso, un proceso delante de Dios. Uh-huh. Pero no digo que no sean importantes los besos, todo llegará a su debido tiempo. Uh-huh. Pero nosotros lo reflejamos así y estamos felizmente enamorados y vamos para adelante con Dios. A ver, ¡uy! ¡Viva la morada! Sí, me encanta. De hecho, son grandes consejos que ustedes que nos están viendo en estos momentos deberían tener un cuadernito y anotar por ahí estos grandes consejos que ustedes nos traen en estos momentos, que son de muchísima ayuda. En este momento quiero hacer como un stop. Quiero hacer una dinámica con ustedes, un pequeño jueguito que va a ser muy emocionante, muy divertido, diría yo. Y es sobre cultura general de tu pareja. Vamos a ver cuánto se conocen de cultura general. Preguntas así súper sencillas, como no sé, ¿cuál es tu película favorita? Cosas así.
Pero son obviamente cuatro preguntitas diferentes para Johan y diferentes para Bri. Te puedo decir así, ¿cierto? Para Bri. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con Brigitte. Quiero que me digas, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de Johan? Y que Johan lo afirmes. 18 de enero de 1994. No me tiras. Y yo, ¿sí o no? Ay, ojo con eso. Bueno, ahora Johan, tu turno, vamos a ver. Dice, vamos a ver si es cierto. Por ahí dice que los hombres no se acuerdan de tantas fechas o cosas de las relaciones. Entonces vamos a ver si aquí si es cierto o si es una completa falacia. Vamos a empezar fácil. Dime cuál es el color favorito de Brigitte. Es el azul. Ella le gusta muchos tonos, así que no sabría decirte si tiene uno preferido que tenga ese, pero yo sí sé que es el azul. Pero no sé si es muy clarito, si es muy oscuro, porque todos los azules les gustan. Sí, bueno, al parecer sí. Ahora, Bri, dime, ¿cuál es la comida favorita de Johan? Johan come todo. Como un hombre. Una de ellas, el ramen. ¿Ramen? Oh, my God. Viene el ramen. ¿Sí? A ver, sabor, ¿hay sabor favorito de ramen o cualquiera? Con cerdo, con pollo, con res, con cualquiera. Me parecen geniales todos. ¡Qué rico, qué rico! Ahora dime tú, Johan, ¿cuál es la... Perdón. Dime si Brigitte prefiere lo dulce o lo salado. Es esta mujer amante, pero por no decir adicta al chocolate, y yo no he probado chocolate salado, así que me imagino que el dulce. Es un chocolate, entonces el dulce. ¿Sí, Bri? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, Bri, quiero que me digas si Johan prefiere el frío o el calor. El frío. No, cero, con el frío. ¿Has ido a Bogotá? No, todavía no he ido. ¿No? No he ido, pero sí me gusta. O sea, no es que sea... Bueno, sí, el frío me encanta, pero soy nada, negado para el calor. El calor no va conmigo. Por dos, sí. Un año en piscina si hace sol. Tiene que estar haciendo frío para meterme a la piscina. Ay, por la noche. Ahora yo ya quiero que me digas qué le gusta hacer a Brigitte en el tiempo, en su tiempo libre. Cuando tiene tiempo libre, ¿qué es lo que más hace? Ella es una mujer muy dedicada. Así que ella organiza mucho su tiempo. Ella ama el patinaje, pero ama la lectura. Pero yo sé que lo que más hace en su tiempo libre es orar y leer la palabra. Porque yo le digo, amor, ¿qué haces? Estoy orando. Ah, bueno, mi amor, lo siento. Genial, genial. Lo más importante es lo mejor. Ahora, Bri, ¿cuál es el color favorito de Johan? Johan le gusta el negro. El negro. Se nota. Y por último, una preguntita a la cual quiero que ahorita hablemos. Quiero que Johan me digas la fecha de pedida de mano. La fecha de pedida de mano hace 15 días. Número, ¿qué calendario soy? ¿Qué día soy? ¿18? ¿19? Hace 15 días. Bri, ¿tú te la sabes? Fue el 6, es el día de nuestro mes aniversario. Fue inteligente, mismo día porque no lo olvidé. Claro, yo eso sí, el 6 tiene que ser. Bueno, y con respecto a eso, ahora sí creo que es una de las preguntas más esperadas, tanto por nosotros como por el público. Quiero que me digan entre los dos, así que que empiece Johan, que en un momento Bri diga algo, lo que quieran. ¿Cómo fue esa grandiosa momento inolvidable de la pedida de mano? Bueno, Johan, este día pues cumplíamos mes. Entonces Johan me dijo, es que amor, tengo un regalo y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo entonces vine a la casa de él. Entonces me regaló una caja. Y dentro de esa caja venía otra caja. Y dentro de esa caja venía otra caja. La vieja confiable. Y desde la caja así grande se convirtió en una chiquitita. Entonces la caja tenía unos papelitos que decían
que está cerca, cosas así como frases de que estaba cerca de algo, pero pues no sabía qué era. Entonces al final había uno que decía, llama a Teo. Teo es el perrito de Johan, y ahora yo voy a ser mi perrito. Nuestro hijo canino. Entonces, Teo llama a Johan en vez, perdón, llama a Teo. Entonces, Teo, Johan lo llamó y Teo vino y tenía en la espalda el anillo colgando, la cajita con el anillo colgando. Entonces, Teo hizo de espalda y entonces yo cogí el anillo. Entonces, después, Johan me lo quitó la mano y me dijo que si quería casarme con él. Está entrenado, te dijo. Te ganó dos croqueticas. ¡Ay, qué hermoso! Al lado mío, así de como quien supiera, se dio la espalda, así como que coja de súper rápido, de ahí que está ahí. ¡Rápido, rápido! ¡Tan lindo! Como 15 días entrenándolo. A ver, ¿cómo fue tu parte de la historia, Johan? Que fuiste el que pidió la mano, el hombre que pidió. Tu parte de la historia. Pues mi parte de la historia fue que ese día salimos con sus padres, fuimos a un parque, estuvimos compartiendo, y yo dije, bueno, pues hoy es el gran día, hoy estamos de mes aniversario, ¿por qué no darle de una vez esta gran sorpresa? Igual pasaba con el tema del noviazgo. Nosotros consideramos algo que la verdad le doy gloria a Dios. Aquí se cumple la palabra cuando dice que es ese compañero, ese mejor dicho. Bri es una mujer muy organizada. Entonces, aunque yo no le había pedido la mano, ya estábamos organizando las cosas del matrimonio. Ya estábamos como que viendo cuántos, presupuestando costos, bueno, organizando todo. Básicamente sabíamos que íbamos a ser esposos, pero no le había pedido la mano. Yo ya había hablado con sus papás y le había pedido la mano a sus papás, pero no había anillo. Entonces yo dije, bueno, pues fue eso, hora del anillo. Ese día, bueno, compartimos con sus papás. En la noche yo dije, bueno, pues hoy no se pudo, dejémoslo para dentro de 8 días o en algún momento. Cuando yo después dije, no, pero es que tiene que ser hoy, yo quería que fuera hoy. Entonces yo le dije, ¿sabes? Yo tengo tu regalo. Ella obviamente cuando llegué a la casa me entregó un hermoso detalle que después se los mostraré. O lo pueden ver en mi Instagram, te lo subo. Entonces yo dije, no, yo tengo mi regalo en mi casa. Entonces ella vino a la casa y pues ahí fue que pasó lo que ella contó. Y pues nada, yo así mismito me le acerqué al oído y le dije, ¿eso es mío? ¿Otra? Me le acerqué y le dije que si quería casarse conmigo, aceptó y aquí estamos comprometidos con esta hermosa mujer. ¡Ay, está hermoso! Me encanta y felices, me imagino, están de lo mejor, felices. Claro. Bueno, y quiero que también vamos a hacer dos preguntitas más. Que me digan un tema, vamos a como hacer estas dos preguntitas un poco, no sé, reflexivas, que sean como, sirvan para un consejo. Quiero que me digan qué sueños han cumplido y cuáles les falta por cumplir, y aparte me den un plus en esa pregunta, como, no sé, si de pronto se sienten ansiosos por cumplir un sueño en pareja, pero cómo hacen para tranquilizarse y tratar de decir, no, tranquilo, todo a su tiempo, si es una ayuda mutua, no sé, quiero que me cuenten cuáles ya han cumplido y cuáles les faltan en pareja. Bueno, a mí me dijeron en mi casa que cuando uno se casa, quiere casa. Eso me han enseñado toda la vida. Entonces empezamos ya como el proyecto de estudiar, como a la casa o al apartamento que queremos ir. Como les había mencionado ahora hace un rato, nosotros ya llevamos un proceso organizando ciertas cosas, más o menos qué dinero vamos a presupuestar, cuánto vamos a presupuestar, nos falta escoger como el lugar donde va a ser. Y para ello estamos iniciando un proceso de construcción donde vamos a estar temporalmente mientras escalamos a nuestro apartamento o nuestra casa. Todavía no hemos decidido qué propiedad vamos a comprar. Entonces ese ha sido como lo primero del proyecto. Estamos haciendo el tema de la boda, cuadrando, como ha sido de gran bendición, la verdad no se imagina, o sea, cuando yo digo que cuando algo es de Dios todo sale a flote.
las personas se han ofrecido a colaborarnos con el tema. En el caso de un familiar, me dijo, un tío me dijo, sobrino, él es chef, me dijo, yo quiero hacer la comida de tu matrimonio. Y yo, uff, tío, pues. Wow. Otra persona me dijo, no, yo los quiero bendecir con las argollas. Otra persona nos dijo, yo los quiero bendecir con el viaje, con la luna de miel. Y nosotros, no, pues súper contentos. Obvio, sí. Cuando estábamos comprando las telas y todo de para su vestido, unos precios de locos que uno definitivamente dice, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Otro familiar dijo, nosotros queremos que nuestra boda sea campestre. Llegó y dijo, no, yo les presto la finca, yo les presto el lugar, la capilla, todo. No, no, o sea, por todo lado, la verdad. Sí, la verdad, gracias a Dios. Hermoso. Pues sí, ¿cómo hacen para qué? Para tener esa paciencia de pronto querer algo ya, pero no, hay que esperar. ¿Cómo hacen, cómo se unen en ese proceso? Yo pienso que realmente tiene que ser como Dios, porque uno a veces como ser humano a veces es un poquito como acelerado, ¿no? Pero cuando Dios tiene el control de todo, Dios te direcciona a tener esa tranquilidad de que todo, y cuando Él te da una promesa, entonces tú ahí dices, bueno, yo le creo y yo sé que lo va a hacer, pero su tiempo. Pero como dice en la palabra, creo que en Eclesiastes 3, que habla que todo tiene su tiempo. Entonces, hay que tener tiempo, tener confianza, y cuando Dios te ha dado esa paz, esa tranquilidad, todo fluye. A veces mi primo me dice, Brillo, usted está muy tranquila y le faltan como 2 meses para casarse. Entonces yo le decía, no, es que, no sé, ambos estamos tranquilos, Dios todo lo ha hecho. Lo que decía ahorita de las telas, pues hoy fui y compré las telas y la verdad nos dieron mucho cuento. El vestido iba a ser, la base del vestido me lo iban a prestar, o sea, una base, un buen vestido, yo lo iba a reformar. Pero al final compré todo y va a ser nuevo. Entonces, porque las telas que pues habían eran muy, estaban en un bajo precio, bueno. Entonces, casi me pongo a llorar, pero Dios fue bueno. Dios es bueno y ver sus maravillas. De verdad, es creerle a Dios y tener la confianza en Dios de que, y cuando algo es de Dios, todo fluye. Sí. Una de las palabras que me dio el Señor cuando estábamos orando por esa palabra que queríamos que fuera para nuestra relación, estaba en el Salmo 1:3, y bueno, básicamente todo el Salmo 1, pero pudo hacer énfasis en algo que decía que será como árbol plantado junto a la roca. O sea, nosotros, nuestra columna de nuestra relación es el Papá Dios, Él es el que nos tiene ahí, y le pedimos que no nos desvíe ni a derecha ni a izquierda. Y el versículo sigue relatando y dice que da fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Entonces, algo en lo que hemos estado muy cimentados es en el tiempo, que el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros iniciamos, como les mencionamos ahora rato, hace como 6 años, y no era el tiempo. O sea, estábamos queriéndonos de pronto, no sé, adelantar a ese proceso, pero no era el tiempo. Hubo dolor en nuestros corazones, pasamos por procesos diferentes, pero ya el Señor nos ha mostrado que es el tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está tan seguro que es el tiempo? Por cómo han pasado las cosas y por cómo el Señor todo lo bendice. Entonces, estamos completamente seguros. No es una decisión que hayamos tomado de la noche a la mañana, hemos pasado procesos de oración juntos, nos reuníamos 1 o 2 veces a la semana, orábamos por nuestra relación, por muchas actividades que manejamos, pero le hacíamos mucha énfasis a nuestra relación y el tiempo de Dios es perfecto. Claro que sí, sí, lo más importante es confiar. Diría yo que es confiar, que cuando se dan las cosas, se dan. Y por último ya, ultimita pregunta, quiero preguntarles qué han aprendido en este tiempo en pareja y qué nos quieren enseñar, tanto a nosotros como jóvenes que no tenemos ninguna relación, o aquellos que la tienen. Bueno, lo primero que les quiero enseñar es que nosotros nunca vamos a poder amar a alguien más si no nos amamos a nosotros mismos.
Así mismo, aunque no lo crean, así mismo con Dios. Si tú no te amas a ti mismo, ni siquiera vas a poder amar a Dios. Entonces, el consejo es primero ámate a ti mismo. A mí no me gustaba mi cabello. A mí, yo siempre quería ser con el cabello lacio y yo soy crespo. Y yo decía, no, señor, yo quiero ser del cabello lacio. O quiero tener esto, lo otro. Y no era conforme con mi físico. Y aprendí a amarme a mí mismo, ¿sí? Luego pude amar al Señor y puedo amar a esta hermosa mujer. Eso es como lo primero. Lo segundo, no adelantarse a los procesos. La palabra de Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto. No llega ni un minuto antes ni un minuto después. Él llega en el tiempo preciso, así que no tengamos afanes. Es necesario que pasemos por muchos procesos, por proceso de niñez, de adolescencia, juventud, adultez, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros tenemos 14, 13, 15 años. No, yo quiero mi novio, yo quiero mi relación, yo quiero mi pareja. Mis amiguitas o mis amigos lo tienen. Y lo que hacemos es adelantarnos a esos procesos y madurar muchas cosas y nos vamos a lastimar. Sí. Cada quien tiene que vivir un proceso diferente. Yo no soy quien para decirle, no, es que usted tiene que a los 40 años tener su primera pareja. No, sino que tu papá Dios, o sea, pídele a Él que se haga su tiempo y su voluntad en ti. Él ya se encargará de hacer el proceso que sea, porque mi proceso, el proceso de ella, el tuyo y el de los demás, no es igual al de uno. Entonces, pedirle a Él que se tenga tiempo de nosotros, porque el tiempo va a ser un algo que es muy importante es pedirle a Dios guardar el corazón. Creo que es algo muy importante. Guardar el corazón y que cuando, como decía Johan, a la edad pequeña para tener una pareja, pues en la palabra de Dios también no habla sobre el noviazgo. Ya es cuando hablan de noviazgo, pues era para matrimonio, ¿sí? Pero entonces ahora tenemos un contexto diferente sobre el noviazgo y alguien me enseñaba que, digamos, tú tienes un novio, después tienes otro, después otro. ¿Y para qué tanto sufrimiento, por decirlo así de alguna manera, o porque tantas, ya cuando llegue tu pareja, pues, o sea, ¿qué le vas a brindar si tienes un novio? Primeramente, enamorarse de papá. Porque cuando tú te enamoras de papá, todo viene después. Y cuando yo le digo a Johan, amo primeramente más a Dios que aún a mí misma. Porque sé que si él ama más a Dios, sé que por temor a Dios, va con su amor, también me va a amar a mí y vamos a aprender juntos. Entonces, primeramente, amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, sobre todo, que a pesar de las tribulaciones y de las cosas, siempre si estamos aferrados a Dios, vamos a poder pasar como todas esas barreras o esas dificultades que vamos a vivir. Y siempre cada decisión, algo que comprendí, que cada decisión que tú tomes hoy, de eso también depende tu mañana. Por eso debemos de cuidar siempre nuestro corazón, porque es importante. Cuidas el tuyo y también cuidas el de la otra persona. Entonces siempre en toda esa parte sentimental tener mucho cuidado para y no acelerarse, porque uno no, a una edad tan temprana, tanta aceleración, entonces es cuidar eso primeramente también. Sí. Otra cosita también que quiero, si tengo la oportunidad de enseñarles. Sí, tranquilo. No, es que es muy importante y es un poco delicado y no quiero que lo tomen mal. Dale. Muchas veces nosotros queremos escoger a la mejor mujer, pero no la sabemos buscar. Eso por primera instancia. Y muchas veces queremos buscar a la mejor mujer, pero nosotros no somos el mejor hombre para esa mujer. Para esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer punto. Muchas veces nosotros queremos una mujer tal vez juiciosa, que nos sea fiel, que comparta con nosotros, que nos exprese cariño. Pero entonces, es, digamos, buscamos una mujer que quiera estar todo el día, tal vez mostrándose con el respeto de todas las mujeres, que quiera hacer cosas que no están bien, ¿sí? Ahora, hay mujeres que quieren buscar un hombre perfecto, un príncipe azul, como le llamamos, ¿sí? Que sea una persona trabajadora, juiciosa, fiel, responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quieren ser esas mujeres que ese hombre quiere. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante que nosotros miremos qué queremos y con quién queremos estar. Y si esa persona que queremos estar, pues si nosotros somos como merecedores, por así decirlo, de esa persona. Porque es que muchas veces queremos, pero no queremos dar. Y en una pareja,
en una pareja, una relación no es, o sea, una pareja no es tanto de sentimientos, sino de compromisos. Uno se compromete a amar a esa persona. Sí. Por ejemplo, yo me comprometí a amar a la mujer que Dios me ha entregado, ¿verdad? Entonces, también en esa relación, la relación en ninguna va a ser perfecta, ¿sí? Hay mucha felicidad, hay mucho amor, pero no es perfecto. Y uno tiene que aprender a morir y a ceder a muchas cosas de uno. Ella me imagino que en su tiempo, ella sabe que a mí me encantan los videojuegos y hay espacios en los cuales yo quiero jugar. Entonces ella me escribe como que, amor, ¿qué haces? Yo, bueno, pues después de cómo nos fue en el día y todo, yo le digo, mi amor, voy a jugar un rato. Entonces me dice, bueno, mi amor, descansa y hablamos mañana. Yo le dije, pero yo no me voy a acostar a dormir, voy a jugar un rato. Entonces me dice como que, ah, bueno, no, amor, pero es que usted ya no me habla hoy, ya usted me habla mañana. Entonces, como que, ah, bueno, mi amor, dale, descansa y hablamos mañana. Sí, no hay como ese hostigamiento, la verdad tenemos mucha confianza en del uno del otro. A veces, no es como para que lo tomen de ejemplo, la verdad, a veces pasa uno o dos días en los cuales no hemos podido hablar, ella tiene muchos compromisos, yo también tengo compromisos, y no podemos hablar todo el día, o no podemos estar todo el día pegados. Saca uno como un espacio, amor, ¿cómo te fue hoy? Bien, y a ti, súper amor, excelente, y ¡puh! Compromiso y ocupa allá. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos datos, chicos. Sí, sí, siento que es muy importante. En la Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es muy importante para una relación, primero guardarse uno. Y sí, siento que todo ha sido un gran ejemplo, tanto para mí como la persona que está hablando con ustedes, como para todas las personas que van a ver este video. Quiero darles muchísimas, muchísimas gracias por este momento tan agradable, por haber aceptado esta invitación, porque son de verdad una bendición para muchas personas y muchos jóvenes principalmente, porque ustedes son jóvenes, una pareja joven que da mucho ejemplo a otras parejas y a otros jóvenes. Y pues sí, muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están? Muy bien, feliz, la verdad. Es un privilegio, pues, estar aquí, porque pues vemos que Dios empieza a cumplir sus propósitos. Entonces, pues primeramente gracias a Dios y pues muchas gracias a ustedes por también invitarnos. Muchísimas gracias por abrir sus puertas y cuando necesiten, lo que necesiten, pueden contar con nosotros y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos entonces si Dios quiere en otra ocasión. Que les termine de ir muy bien en este mes y en lo que viene de toda su relación, porque este es el principio de algo maravilloso. Que Dios los bendiga también en todo momento. Muchísimas gracias. Feliz día, buena amistad para todos. Y bueno, chicos, hasta aquí es este video del día de hoy. Como podemos ver, ellos son una pareja con principios cristianos específicamente, los cuales no son perfectos, como ellos mismos lo decían. A veces tienen sus diferencias, a veces tienen sus problemas, a veces tienen sus temores o tentaciones, pero a pesar de todo siguen adelante, como ellos lo decían, con la ayuda de Dios principalmente, con esa gran unión que muestran, que mostraron en todo el video, que muestran en este momento y que han seguido los pasos correctamente como deben ser. Es muy importante todo lo que nos han dicho, es una relación muy sana, es una relación que no es tóxica, como lo hablaba al final Johan. Entonces quiero darles las gracias, espero les haya gustado este video, espero compartan este video con todas las parejitas que sientan que necesitan estos consejitos, porque hay consejitos por aquí, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales como JIC Manualidades. Muchas gracias, yo soy Laura Marcela, ellos son Brigitte y Johan, espero les haya gustado, no se los olvide suscribirse, darle like, comentar qué les pareció y compartir. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao, chao, sayonara, bye. This is living now.